ya estamos en directo. Ya. Por aquí, Leo y Burum para Cuba y el mundo. Leo, además, todo bien, campeón. Un saludo de Antonio Gallero. Ya, entonces, welcome. Bienvenidos a... Esto es una emisión que vamos a hacer como de prueba. Más bien que estamos haciendo de prueba porque todavía no tenemos todo bien. Estamos tratando de engranar todo esto para que salga lo mejor posible. Apenas será la primera vez que vamos a transmitir en vivo y donde, bueno, vamos a tener dentro de la transmisión, vamos a tener a un invitado el día de hoy, amigo nuestro, hermano de nosotros, de Mil Batallas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a... ¿Pero quién es? Vamos a poner... ¡Sorpresa! Pero ya no echamos, se conecten, comenten, yo no lo veo. Todavía, tranquilo, apenas tenemos una sola gente que está aquí ahora. Tenemos la intensa de Necha. En comento yo exploto, ¡ah, Necha! ¡Necha! Me tiene loco, la niña muy tranquila. Ahora está los nervios, pero bueno. Aquí también puede peinar. Mira qué linda, mira. Mírenla. ¿Quién es? Aquí está, Necha, tranquila. ¡Ah, cuídense! Ahí, dale. Pero ya, ya está en vivo, ya, mira. Sí, ya. Y el Facebook, para que la vea. ¡Tope! ¿Cómo está David? Aquí estamos probando todo esto. El bajo techo de Qatar 2 a Qatar. Hay ganas de tango. Plata, ¿no? No, ahora viene él. Hasta ese momento Betanz iba ganando la competencia. Sí. Pero el chamaco está dando unos pavos. Bueno, ya. CAM, Juan de Betanzo, Franci. Ya él ahí sabía que él había metido récord Él ahí sabía que había metido récord del mundo. Aquí dan que metió récord del mundo. hasta ese momento el récord del mundo era de Urrutia. Y 7.85, ¿no? ¿Y ese alto cuánto de ahí? 17.90. 90, sí, récord del mundo. Hey, tango, el francés. Entonces ahora viene... El cubano. Yuandri Betanzo, AM. Ficha, por favor. Estoy aquí en vivo. Yo quiero vista arriba. Yo soy medio loco. Sí, me explico, papá. Por favor. Mencha, por favor. Comparte. Vamos a AM. من فرنسا هاي مجاجة نوك هذا كيلا هيك سي ده ايه اكثر من ذلك ان استطاع يكون صاحب الرقم القياسي ولكن اذا ننتظر هذا يوندري بيتانزو من الرقم القياسي العالمي في هذه المباراة يا يوميو وقبل لحظات لم يصل للخط الذي يشير انه رقم قياسي والفرنسي بدا يحتفل دون انتظار él sabía que él no cuidado si hay un otro de las mejores competencias que a ver cuánto hay 17.69 marca personal 17.57 estuvo estable sin más preámbulo y sin más nada vamos a presentar a nuestro invitado de hoy quien estará compartiendo con nosotros, Yoandri Betanzo Franci. Betanzo. AM. Habla. Ahí, Adam. Tocana por allá, Adam. Ven acá. ¿Qué cosa es esa ahora, Tere? ¿Qué cosa es eso? A ver, explícame, porque yo veo que siempre, cada vez que hablan ustedes, siempre están en lo mismo, Burundum, haciendo lo mismo. Eso es un tema que nosotros planificamos desde niño hacer, pero nunca lo hemos hecho, pero bueno, lo tenemos como saludo. Sí, porque yo sé que tú siempre estás, te ha gustado la historia esta de la música. Un saludo de afecto y cariño que nos tenemos ambos dos, desde niño venimos juntos. Niño. Oye, hermano, un placer tenerte aquí. Tú sabes que estamos empezando en esto de YouTube y lo demás. Tú sabes que lo de nosotros siempre ha sido correr, saltar, lanzar y cada cual en su ámbito.
Entonces, para comenzar y para empezar la charla esta que vamos a tener hoy, a ver, dime, ¿dónde estás en este momento? Bueno, mi hermano, en este momento me encuentro en la India, trabajando con los atletas aquí. Me cuenta, ando bien lejos, ando lejos. Ando a Me dicen que están entrando con fútbol americano. No, fútbol americano, como que fútbol americano, compadre. No, chicos, acuérdate que comprar el segundo deporte que practicaba, baloncesto, era baloncesto. No, porque si la gente que tú estabas allá, que iba para el mundial, el fútbol americano, el mundial ahora que hay en Oregon, en julio. Y dije, no, que vale, negativo, viejo, nada de eso, por gusto. Con gusto, compadre. Porque por gusto hacer es, si lo único que nosotros sabemos hacer es correr, saltar. Y yo sé jugar un poquitico básquet, tirar unos piñacitos de bolseo, porque tú sabes. Bueno, entonces, ¿allá dónde estás? ¿Estás en la India ahora? ¿Qué hora viene siendo en la India más o menos? Aquí son las 11:41 de la noche. Ya estás a punto de dormir ya, ¿no? Más o menos, ese sobre las 12, una. Más o menos, me duermo todos los días. Entonces, Betanzo, estás allá. En la India, estás trabajando con el equipo nacional, estás trabajando, ¿cómo es la distribución ahí en la India? Estás trabajando con el equipo nacional, trabajando en un estado con las personas, con los atletas de un estado, ¿o cómo viene siendo eso ahí? Esto viene siendo aquí como está la gente de alto rendimiento, y esto viene siendo aquí como un club bastante, bastante bueno, tiene buenas condiciones. Aquí ellos reclutan los atletas que no están en el equipo nacional, o los que no están interesados en estar en el equipo nacional, y los reclutan y los traen para acá, para este centro aquí. En este centro aquí hay atletismo, bolseo, lucha y fútbol. ¿Entiendes? Esto es un club bastante poderoso. En el tiempo ese que antes de llegar ahí, ¿cómo fue que tú llegaste ahí? Antes de llegar ahí, tú estabas trabajando en Cuba con algunos atletas, estabas haciendo algo en específico en Cuba, porque regularmente los atletas cuando se retiran se ponen algo afín a lo que hacen, ¿no? ¿Qué estabas haciendo en Cuba? Hermano, yo estuve desde 2015 ahí de asistente en el estadio ahí con el que era con el antiguo entrenador mío, con Ponce. Estuve desde el 15 hasta el 20 estuve ayudándola ahí, y ya decidí hacer mi trabajo, ¿no? Porque realmente ya llevaba tiempo por ahí, había aprendido lo suficiente, nunca se aprende todo, ¿entiendes? Pero ya me sentía ya con... Ya tenía ganas de volar, ya, ¿entiendes? Y nada, empecé a trabajar en el combinado deportivo ahí en Ciro Fría con los atletas, los 13 y 14 y 15 y 16. Y bueno, me llegó esta oportunidad aquí, un amigo mío, el campeón olímpico de Leandro Quintana. Me llamó que hacía falta un entrenador de salto aquí. Y ya todo fluyó y ya estoy aquí. ¿Y qué es la vida de Quintana? ¿Dónde está ahí? ¿Contigo vi? Déjame. Tú sabes, espérate. Tú sabes que esto es complicado. Tú sabes que hay veces que Burundún habla y a lo mejor tú no lo entiendes, o a lo mejor habla en el dialecto ese que tiene él, que tú sabes que... No, pero espera. AM lleva años conmigo. Lo que yo diga, hermano, ese idioma ya ese idioma es fácil para mí hacer. Imagínate tú, desde que tenemos 14, 15 años juntos, tú piensas que ya son 40, tú piensas que no voy a entender yo a M. A M, una pregunta acá, cuéntame. Te cuentan que tienes un atleta, un monstruo que calificó para el mundial de atletismo, con marca A. ¿Es cierto? Sí, mi hermano, tengo aquí un atleta que realmente, así mismo, como tú lo dices, es un monstruo. Tiene solo 20 años. Cuando llegué aquí tenía 787. Y empezamos a trabajar ahí. Yo lo vi. Desde que lo vi, yo sabía que tenía condiciones. Era solamente organizarle un poquito. Y ahí
trabajar con la mentalidad, porque aquí en la India los atletas no tienen la mente como para el mundo, ¿entiendes? Ellos están enfrascados aquí mismo. Aquí yo compitiendo aquí son felices. Entonces yo lo que hice fue organizarlo, la técnica, trabajarlo sobre la técnica ahí un poquitico y eso, porque el muchacho tiene condiciones, ¿sabes? El tipo está duro, tiene tantas condiciones como Juan Miguel Echevarría, como Iván Peroso, como cualquier monstruo eso. Pues no, tiene un video ahí de AM con él. Imagínate Betanzo, que él tiene 20 años. Con 20 años estar haciendo esas marcas, eso realmente es algo que está fuerte eso. No, y sobre todo es un atleta muy inteligente, bro. Tú le dices algo, imagínate tú, en 3 meses, de 187 a 837. Te puedes imaginar por ahí. Y no hemos hecho nada del otro mundo, ¿entiendes? Solo hemos hecho ejercicio de coordinación y ya organizarlo, lo que es el trabajo, ¿entiendes? Los acentos de trabajo, organizárselo un poquitico, porque aquí entrenaba un poco regado. Y con ese mismo reguero, esa estaba 187. Cuando yo vi eso, le dije, eso, nada más organizarlo, él se va. No, qué bueno, compadre, qué bueno. Ahora mismo, esto es, normalmente en otro momento, lo que pasa es que estás como si fuera una entrevista. Aquí ahora mismo estamos hablando. Tú sabes que tú eres de la vieja guardia. A lo mejor alguien tiene alguna pregunta que hacerte o algo, pero bueno, aquí estamos hablando porque realmente hace rato que no nos vemos. Desde, no me acuerdo hace qué tiempo. Burundún, que está con la niña aquí ahora. Me loco, me paro. Lo tiene loco. Vaya, que cada vez que se paro, esa. Esa es la versión femenina de Burundún. No, vaya. Si ella sigue con la misma energía esa que tiene, yo no sé qué es lo que va a salir de eso ahí. ¿Qué es lo que va a salir de eso ahí? Porque la chamaquita es terrible. Betanzo, entonces, en Cuba, tú antes de salir con... No te voy a preguntar ni cuándo empezaste, ni nada de eso, porque al final eso lo vamos a dejar para a lo mejor en otro momento, donde te hagamos una entrevista más formal. Ahora mismo esto es algo tranquilo, que estamos conversando y vamos a conocer algunas cositas. Pero anteriormente, para los que no saben, explícanos más o menos, porque creo que tu papá o tu mamá, ambos eran deportistas, ¿no? Sí, ambos eran deportistas. Bueno, Leo, ¿papá Leo mi papá era boxeador. Y mi mamá era atletismo. Eso parece que eso viene por tradición, ¿entiendes? El atletismo como boxeo. Sí, eso siempre. Sí, siempre, ya, mi mamá. Me dicen que... Repite. Oye, Burundú, espérate un momento, mi hermano, vamos a hablar. Ya. Coño, vamos a hacer la historia. La gente quiere conocer la historia y tú estás interrumpiendo. No, espera. Mira, atiende para acá. Mira, ya, mi mamá la sacan del Cerro Pelado. Que era cuando aquello era en playa, la ESPA que era en playa. Mi mamá es de Santiago de Cuba, mi papá es de Ciudad Ávila. Mi mamá se va para Santiago de Cuba. Allá sigue entrenando, ya ella estaba embarazada de mí. Pero tú sabes que las personas mayores del tiempo aquel, tú sabes que cuando las hijas metían la pata, eso era un problema. Mi mamá no le dijo nada a nadie. Estuvo entrenando los 9 meses conmigo, con una faja amarrada, y haciendo salto con valla, le dio un dolor. Fue para el hospital y ahí nací yo, sin nadie esperarlo. Venga. Pero ella estaba, porque yo sé lo que es hacer saltos generales. La mayoría de la gente que hace en alguito sabe más o menos lo que es hacer saltos generales. ¿Hasta qué meses tu mamá estuvo entrenando y haciendo saltos generales contigo? No, mi mamá estuvo haciendo saltos generales conmigo hasta horas antes de parirme. ¿Hasta antes de parir? Sí, horas. Ya por algo ya tú salías con... Ya venía entrenando desde la barriga, bro. Pero y con tu hermano, porque tuviste en el equipo nacional, tu hermano, ¿no? Que también fue del equipo nacional y coincidimos en ese tiempo, coincidió conmigo también. Sí, sí.
No, mi hermano venía mejor que yo. Lo que no, pasa que... Espera. Está comentando la gente comenta y tú no le hablas a la gente, compadre. Aquí, mira, está conectado ahora. Ya, es verdad, tiene toda la... Aquí ahora mismo está conectado con nosotros, Ángel Mi Roja. Que dice, ¿dónde es Ángel, hermano? Ángel Mi Roja, de los mejores maratonistas que estuvo en el tiempo. El papá de Burundú. Sí, mi papá. Me saludo. Creo que fue de los... Sí, Juegos Olímpicos, todo olímpico, mundial. En ese tiempo fue el mejor maratonista que habían... No, lo que pasa es que Burundú es fresco. Burundú era de media maratón. Burundú era 10 y 21, pero él le 5.000, él le gustaba hacerse el loco y subir para arriba, pero ahí estaba a verme. Oye, saludo, te manda saludo, Betanzo, a Germi. No, pues a él me contesta. Lo propio. Ya, bueno, igual. A Germi, que se conecta a Germi con un punto. Saludo a Germi. Tranquila, por favor. Que tranquila. ¿Qué hago? Digo, me cuido más sana. Espera, mira. Por favor, calla, mía, por favor, mi amor. Oye, ya, igualita. Ahora vamos a comer aquí. Toma. Historia, Betán, tú sabes que esta es la misma historia. Más relación a ver con esta. Ella quiere que la entrevisten, Urdu. Oye, no es fácil. Oye, papá, loco, me tienes loco, me tienes arrebatado, loco, niña. No es fácil. No. Betanzo, ven acá. Entonces me dijiste, tu hermano también era del equipo nacional, Betancito. Sí, mi hermano. Mi hermano estuvo en el equipo nacional, corredor de 100 metros. Pero en realidad era saltador. Ya, voy, fue mi. Ya, saltador, pero él llegó al equipo nacional en 100 metros. Sí, pero no, él no llegó en saltador porque en ese tiempo hacía falta corredor de 100 metros. Y entonces dijeron, no, para saltador no, para 100. Porque él era rápido también. Oye, brother, esta comedia, como comedia. Es una niña que está rapada. No sé. Ahí está, digo, papi, cuéntame allá a Germi. Ya, pero a Germi ahora mismo seguro está. Mira, mira cuánta gente. Rosy, la de marcha. Mira cuánta gente, loco, han escrito ahí a M, y tú a ninguno le has respuesta, compadre. Rosy, la marcha. Tienes que hablar y le das respuesta. A M, cuéntame, dice que tiene 8 hijos. No, mi hermano, no, a ser, no, como 8 hijos, brother. Yo tengo 3 hijos nada más. A M. Saludos a M. Pica. Ahí. Ahí está muy bien. Saludos a M. Rosy, ¿tú conoces a Rosy, que es de la época? Mira, Rosalia, la machista. Rosalía. Sí, claro, que la conozco. De Italia. La conoces, te manda saludos. ¿Y tú también? Te manda saludos. Sí, todo el mundo. Ya, yo también debo conocerla, pero ahora mismo no me acuerdo bien. Ay, como se va a hacer, no sé nadie en esta tendencia. Ay, tú no te acuerdas de Rosy. Leonel, tú no te acuerdas de Rosy. La de marcha. La de Grama. Sí. Ah, sí, claro. Entonces, amigo. Sí, claro, pero en el momento. Oye, pero ese tú no estás de madre. Tú estás de madre. Saluda a Rosy, que te está diciendo que le mande saludos. Mi amor, te amo, mi cine. Te amo, aquí está con mi hija que me tiene. Estamos nerviosos. De aquí no, te he arrebatado, no. Estamos conversando con Betanzo, pero al final la conversación se ha desviado porque la niña está. Sí. Cuéntame, tiene 5 hijos, tiene uno, 3, 4 en Cuba, uno en Alemania, en Francia, uno aquí en Estados Unidos. Oye, Guru, ¿qué pasa, Omar? ¿Cómo que con tantos hijos? No, oye, no hay cama para tanta gente. Ya te hago. Entonces, ahí, repica. Ah, mira, la mujer de M, la M, es campeona del mundo en Taekwondo. Yania. Aguirre. ¿Qué? Hay que hacerle. El dulce para la niña. Pero yo arriba con el dulce, compadre. Y comenzar a hacer mentira de ella, lo voy a sacarme de confort. Que haga lo que quiera. Ay, Dios mío. El dulce.
Oye, pero tú dale dulce a la niña, mijo. Pero mijo, es que quiere que vaya arriba de la casa. Dale, voy arriba y quiere agua. Él no quiere nada, lo dejo de la vida. Ya ido, y ya ella hubiese oído su dulcecito. Ay, qué clase. Oye, de más. Bueno, en lo que llega Burundung ahora, es que él. Eso es como una canción. Mi casa linda y bonita. Qué maravilla es ese papá. Está solo ahí con ella, ¿no? Sí, estamos aquí. Ahora nos tocó, bueno, le tocó a él ahora asumir la responsabilidad de padre. Oye, Betanzo, en lo que llega Burundung aquí, para más o menos que las personas tengan conocimiento, y con la entrevista un poco más, con la charla, un poco más de lo que estábamos hablando. Tu hermano, nos quedamos en lo de tu hermano. Tu hermano era también atleta, ¿no? Del equipo nacional. Sí, era atleta, estaba en el equipo nacional también. Coincidimos. Exacto, correcto. Tu hermano del equipo nacional, en ese tiempo yo estuve también en el equipo nacional, él coincidió conmigo, ese tiempo creo que recuerdo que estaba, que se llevaba muy bien, David Sky, que también sí, está viviendo Sky. Aquí ahora en los Estados Unidos, está también por acá, y muy, bueno, buenos chamacos, en ese tiempo muchas historias que habían en ese tiempo. Entonces, estás en la India, ¿qué proyecciones tienes ahora para este año con tus atletas? Hermano, este año, ahora mismo, en estos días, estoy esperando la visa de los atletas para ir para allá, para España, para ir con, ya insertando en la gira de Europa. Tengo una competencia en Francia el día 15, que no sé si pueda ir ya, porque la visa se ha retrasado, porque aquí en la India hay unos atrasos por la visa, como se pasaron 2 años sin salir de encerrado por el tema de la pandemia y eso. Ahora todo el mundo quiere ir de vacaciones a Europa y está complicado el tema de la visa para ellos. Pero bueno, ya en estos días ya deben ya darle la visa. Y nada, ya tengo un atleta clasificado para el Mundial y tengo otro que puede clasificar también, ¿entiendes? Entonces el plan es... Este atleta fue el que ganó una última competencia que hubo, ¿puede ser? Estuve viendo que tú estuviste subiendo unos videos y una... que ganó con 8.37. Tenía un poquito de aire a favor. Oficialmente, sin aire, fue 8.26. Él no fue el que fue al Campeonato Mundial Bajo Techo, porque en el Campeonato Mundial Bajo Techo yo vi que había otro atleta. No fue. ¿Es ese, el no? Que fue al Mundial Bajo Techo fue el que cogió segundo, que saltó 8.36, que actualmente está en el primero del rank, porque ese no fue con aire. No, aquí en la India hay muy buenos saltadores de longitud. Entonces, tres primeros saltaron por encima de 8. Oficialmente, para que a veces hay algún tipo de contradicción o para las personas que no conocen, porque hay veces que también uno también se confunde en este tipo de cuestiones y más ahora como lo que es la Liga del Diamante y las competencias de salto se está compitiendo con otro formato. Tu atleta salta 8.37, sí. Con aire a favor. Sí. Y el que termina en segundo salta 8.36 con viento legal. Yes. Oficialmente, tu atleta gana la competencia porque es el salto más largo. Claro. Pero en registro y en marca para lo que es el campeonato mundial... esta marca no es válida. No es válida, 8.37 no es válido para el Mundial. Ahora, si estuviera en el mismo Mundial, salta 8.37 con 20 de aire, está con aire a favor, pero gana. ¿Me entiendes? Ya, la competencia igualmente la gana, lo que pasa es que no es un registro no, válido como para registrarlo en ajá, exactamente. En récord o en algo así. Ah, exacto. Ya, que es como la historia de lo que le pasó a Iván Pedroso cuando metió algo del récord, que como no estaba la medición oficial bien o algo de esto, por eso fue que no fue válido el récord, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Ahora, Betanzo, una pregunta. En el equipo nacional, antes de terminar en el equipo nacional, ¿quiénes eran los atletas con los que tú estabas trabajando allá en Cuba? Que tú estabas como asistente de Ponce, pero tú, cuando Ponce estaba afuera o cuando estaba en ese tiempo, Ponce, ¿quién era,
Ponce a veces se iba, porque yo en el tiempo que coincidimos ahí, Ponce se iba para la gira, y ¿quién era el atleta que te quedabas tú con ellos ahí? ¿Y quién era el atleta con el que Ponce viajaba? ¿Cómo era el sistema ese ahí para distribuirse los entrenamientos y esta cuestión? Bueno, ahí ya Ponce dejaba el plan de entrenamiento. Ponce me dejaba el plan de entrenamiento. Ahí yo tenía la libertad de quitar y poner, ¿entiendes? Hacer ya sobre el mismo plan, ¿entiendes? Yo quitaba, ponía, descansaba, no sé, ¿entiendes? Tenía la libertad de moverme en el entrenamiento, como yo era el que estaba ahí mirando, ¿entiendes? Y ahí, y trabajando sobre los efectos y lo que le faltaba a la atleta ahí. Que la atleta cubana que aparte de Lía participó en los Juegos Olímpicos, ella estuvo bastante tiempo trabajando contigo. ¿Cómo es que se llama? Leyani. Leyani, a ver, con relación a ella, ¿qué proyección tú le ves? ¿Qué tú le ves posibilidades para llegar a los grandes resultados que tuvo Yajel Sabine? Ya hablar de Yulimar es otra historia, pero claro, por lo menos los resultados de Yajel Sabine. No, mi hermano, ella viene muy bien. Imagínate tú que ella saltó juvenil 14:53. ¿Entiendes? Entonces ahora mismo, y después, bueno, 14:53 es la primera competencia de Europa, que eso es mucho decir, ¿entiendes? Porque cuando un juvenil va por Europa o cualquier atleta va por primera vez a Europa, es la primera competencia, porque a mí me pasó. Yo salí de Cuba con 17:29 en la primera gira que fui, y en la primera competencia empecé a saltar 16:60. Y en la otra 16:60, hasta que no fui cogiendo el ritmo, ¿entiendes? No estabilicé sobre 17. Y ella, en su primera competencia, hizo su mejor marca, 14:53. Eso da mucho que decir, ¿entiendes? Ella tiene todas las condiciones, bro. Es alta, rápida, bastante técnica. Tiene bastante deseo de llegar, que eso es muy importante. Y es una buena competidora, mi hermano. Ella tiene para saltar 15 metros, pero no muy lejos. Entonces tú le vaticina que en lo que viene, en los próximos 2 años ya debe estar ya cercana a los 15 metros. Repite ahí que no estoy. Que si tú le vaticina a ella que en los próximos, por lo menos en los próximos 2 años, ya tú le vaticina que ella pueda acercarse a los 15 metros. Hermano, por lo menos entre lo que queda de año y el otro año, ya ella debe estar ahí. Ya debe estar ya, porque en el Mundial Bajo Techo no le fue bien, porque imagínate tú, fue sola, sin el entrenador, eso, y primer Mundial que tiene ella, primera competencia tan así de mayores, tan, con el alto nivel ese, ¿entiendes? Y se enredó en la clasificación, pero ya estaba muy bien. Capitanzo, al final, ¿con qué fue que te llegaste a retirar, no? Yo me retiré en 2012 con 30. Con 30 años, pero 30 años no es una edad joven. Bueno, promedio. Hermano, a ver, nosotros en Cuba, en nuestro país, tenemos ese problema. ¿Entiendes? Yo no me gustaría decirlo, pero si yo hubiese estado en otro país, ya. Yo todavía estuviera saltando, porque todavía tengo energía. ¿Entiendes? Yo soy un tipo súper hiperactivo, todavía yo ando activo. Lo que pasa, que cuando tú estás en Cuba, ya cuando tú tienes 30 años, y más que yo me operé, ¿entiendes? Ya tú no eres importante para ellos, ¿entiendes? Porque según ellos no llegaba a la próxima Olimpiada. ¿Entiendes? Que eso es algo que nadie sabe. Y entonces, eso no, ahí no te apoyas en esa parte, porque los atletas tienen segundo aire y tercer aire también, ¿entiendes? Porque ejemplo de eso hay miles. Mira, Nelson Évora, ¿cuántas veces se ha operado? Así mismo. ¿Eh? ¿Cuántas veces se ha operado? Y tú vas a decir que él es mejor saltador que yo, o que no. Si yo todavía tenía todavía para por lo menos, no, quizás para saltar 17:70, ni 60, ni 80, no, pero por lo menos para saltar 17:20, 30 y hasta 40, quién sabe. Podría. Dice Santiago. ¿Pero qué pasa? Que ahí mismo, hasta los mismos compañeros, ¿viste? Se desmotivan, bro, porque tú vas ahí poco a poco y no te dejan poco a poco. Entonces tú estás entrenando y te das cuenta que estás entrenando por gusto, porque en Cuba, lamentablemente, para tú salir a competir en cualquier competencia en Europa, tienes que estar en el equipo nacional. Y entonces yo empecé después que me retiré a entrenar, pero dije, ¿para qué?
¿para qué voy a seguir entrenando? Y ya decidí ya no entrenar más, pero yo podía saltar, yo te digo a ti que yo podía saltar 17 metros de luz. No, y también es que AM era joven en ese momento. Como dice Antunes, a un nivel como ustedes, de grandes atletas olímpicos, mundial y demás, se retira cuando él quiere, cuando ya él vea que él puede más. No, pero, no es para que a ti te retiren. Así no, pero es que te dicen, ¿no? Pero es que te dicen, yo me enteré que yo estaba retirado cuando yo llego a la escuela. Todo el mundo lo sabía, pero yo. Pero dije, cabrón, ¿quién le dijo? Yo le dije a usted que yo quería retirar. Tú llegaste porque tú sabes que tú son cuando empiezan los cursos, tú llegas y te dicen, vas a entrenar aquí. Sí, la competencia yo empecé a oír el comentario por los pasillos. Pero directamente a ti directamente nadie vino y te dijo, no, yo Andrés Betanzo, tú eres baja del equipo nacional. O, no, o, baja a mí. Sí, porque realmente, a ver. Porque realmente un retiro es baja del equipo nacional. Es así. Eso es una baja acomodada. Sí. Porque es baja. Ellos te dicen retiro, pero cuando aparecen los documentos, y como ellos lo proyectan, tiene puesto baja. No es retiro, es baja. ¿Entiendes? Y en ese momento uno se siente mal, ¿entiendes? Uno se siente utilizado. ¿Entiendes? Porque, pues, después de tantas medallas y tantos logros y tantas cosas, tú me vas a desechar así como si yo no valiera nada. ¿Entiendes? Sí, eso es un tratamiento. Yo personalmente, si yo estuviera en el cargo de la jefatura, a los atletas así como Leonel, yo, Aniel, Dairo, no sé, conmigo esa gente se retiran cuando ellos deseen retirarse, cuando ellos digan, mira, ya, no puedo, ya no puedo más, ya, va, ¿entiendes? Pero no así que, no así a así porque ya, está retirado, ya no hay opciones. Eso es una falta de respeto, mi hermano. Y hablando de la vida de Aniel, ¿dónde está Aniel García, campeón olímpico? Aniel está conmigo aquí en la India también. ¿Verdad? Aniel está aquí conmigo en la India. Lleva un mes y pico aquí ya. 2 meses. ¿Y está que de coach, no? De coach, entrenador de la valla. Entrenador de las vallas. Está entrenador de las vallas de 100 metros, 200, 800, 400. Ya. Todas las carreras. Y con relación a eso, a ti, tú sabes que normalmente en Cuba, cuando un atleta de, vamos a poner lo más común, que es lo más que se ve, un pelotero, que es lo más común que se ve, porque como tienen la facilidad de los juegos de pelota y tienen todas las facilidades, muchos atletas ya no quieren seguir jugando, ya no se van a retirar de la serie nacional y se le hace un retiro oficial en, no sé, en un santiaguero en el Guillermo Moncada, uno de la Habana en el Latino. ¿A ti oficialmente te hicieron algo así como para decir, yo Andrés Betanzo se retira? ¿Te lo hicieron en, no sé, en algún acto? Hermano, mira, a mí me dijeron, estás retirado. A mí en ningún lugar oficialmente me han retirado. Hoy por hoy, para el que te vio competir por última vez, y te ve y no te ha visto más, puede pensar, ejemplo, para una persona que no sepa tanto así de deporte, puede pensar que tú estás compitiendo o en otro país o estás compitiendo todavía. Muchas veces me han preguntado. Y yo, no, ya estoy retirado. Lo que pasa es que, mira, hay, no a mí, a muchos atletas ahí, el mismo Joel Miguezado no le han hecho un retiro oficial. Ah, por ejemplo, para poner tu ejemplo. A Aniel mismo yo creo que no le han hecho un retiro oficial. Te digo porque yo recuerdo de los atletas así, el último atleta o el único atleta, no sé si la mente no me falla, el último retiro que se hizo oficial y se hizo así como algo más o menos grande fue el de Guillermo Martínez, que recuerdo cuando se hizo la inauguración de Guillermo Martínez de Jabalina. Cuando se hizo la inauguración de la pista de atletismo en Camagüey, o que se hizo alguna competencia ahí, en un acto se hizo el retiro oficial de Guillermo. Que eso fue ya después de él estar retirado. Imagínate tú, que después a Guillermo le hicieron el retiro, yo llevaba como 8 años retirado ya, y a Guillermo se lo hicieron primero que a mí. Sí, yo recuerdo. Que a mí no me han hecho nada. Pero ¿y por qué tú crees, compadre, que un atleta como tú, no sé, a esta altura, o a muchos atletas, porque está el caso tuyo,
Estoy seguro que si le pregunto a Yadelis Abinde me va a decir lo mismo. Tampoco. Si le pregunto a Dairon Robles, que nunca por ningún lado vi, tampoco. Tampoco. Nada de eso. Atletas grandes, campeones olímpicos, campeones mundiales, medallistas olímpicos, que son cosas que duelen, porque atletas de la estirpe de ustedes, atletas del nivel de ustedes, que a esta altura, nadie por lo menos, porque son cosas que yo... Lo vi en usted y yo dije, bueno, si con usted en algún momento pasará también conmigo. No, y te ha dado, tú te acuerdas una vez que yo te dije, ¿te acuerdas? El tema de la gasolina. ¿El tema de la qué? Tú no te acuerdas la vez que yo pedí la gasolina, ya en el proceso ya de que me había retirado. Yo pedí la gasolina y me dijeron, no hay. Después fuiste tú que había acabado de ser medallista olímpico y te la echaron. Sí, a mí creo que sí me la dieron, ¿no? A ti te la dieron. ¿Qué es lo que pasa? En ese tiempo, es como yo he dicho, como recuerdo anteriormente, en una directa que yo estuve haciendo, diciendo, cuando pasó lo de al final lo de la sanción mía, porque me sancionaron y todo eso, que yo dije, no puede ser posible que tú, cuando estás en el boom, cuando estás bien ahí, con lo que hay, bombos y platillos. Pero ya cuando tú en un momento patinas o algo, ya te empiezan hermano, a quitar cosas, que eso, mira, eso yo veo que eso está muy mal, compadre. Mira, la gente de la jefatura, que en un momento cuando yo estaba saltando bien, que pasaba por el lado y estaba arriba de uno, como uno dice, en ese momento cuando a mí me retiraba, me pasaban por el lado y me miraban la cara. ¿No me conocía? No te conoce. ¿Entiendes? Eso es algo que yo siempre, eso me dolió bastante, porque realmente cuando uno se siente utilizado, bro, te utilizan ya, es como la caña cuando tú, ¿cómo se llama? La exprime, ya no tienes jugo, tú la así, mira, la tira para el lado. Uh-huh. Y me da pena decirlo, pero realmente es no. Eso lo que hacen con los atletas. Es que no es pena, mira, ¿qué pasa? No es la verdad, es la verdad. Porque más bien, pena debería darle a las personas que son las que... Sí, no, pero me da pena decirlo que en mi país pasen esas cosas. ¿Me entiendes? No es pena, no, yo sé. A mí lo que me da dolor, el pena, ¿no? Si a mí se metió un audio, ¿sí? ¿Cuál? Un audio se metió ahí, en el medio. No, un segundo, oye, por favor, la cámara 4, se metió un audio. Quítame de medio, por favor. No, se metió en la cama 4 ahí. Eso es imaginario. Atrás no hay nadie. Se coló. Hollywood. Piensa que está AM, seguimos con el softball. Ok, dime. Papi, ¿qué softball? AM. ¿Qué softball de qué, compadre? AM, una pregunta. Cuéntame la realidad actual de atletismo. No te oigo, repíteme que no te estoy viendo. Repito. ¿Y ahora me escucha? Sí. Dame un digo. Tengo un... Dame un segundo. Tengo ahí puesto con el oído un triple salto de danzo. ¿No va a estar puesto un triple salto? ¿Cómo que va a estar puesto un triple salto? ¿Viste? Es mundial, es mundial. Disculpen. Es que la tecnología no es fácil. No, es que tenemos 50 trabajando nosotros por gusto. 50 que están perdidos. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Perfectamente. Ok, miren. Ok, vamos allá. Dime la actualidad. Porque yo estaba hablando eso con Leo hace unos días. Y tú fuiste el último que fuiste de Cuba para la India, como entrenador. Dime la actualidad real del atletismo. Pues, escúcheme. Tenemos un campeón mundial que fue César Martínez, ¿verdad? Triplista. ¿Tú crees que con ese resultado del atletismo está bien en este momento? Mi hermano, el atletismo no está bien, brother. No vamos engañando. El atletismo está normal. El atletismo ahora mismo no tenemos atletas. Tenemos uno o dos atletas nada más. El atletismo siempre ha tenido... En todos los eventos casi siempre he tenido atletas, tenía bala, tenía martillo, tenía decalón, tenía
salto largo tiene ahora, pero bueno, teníamos salto alto con Luisitín, ahí estamos resolviendo. Y entonces, en el triple teníamos 1, 2, 3. En el salto largo está bien ahora, tienen 1, 2, 3, pero para el mundial solamente clasificó uno. Para el mundial bajo techo. Es lo que estaba. El otro día yo estábamos conversando, ¿no? Un debate. Que lo que yo estaba diciendo, que normalmente antes la distribución de medallas y finalistas había más por diferentes pruebas y eventos. ¿Entiendes? Ahora, cuando tú lo comparas en cantidad de resultados, está igual que siempre. Está igual que siempre porque hay 2 medallas por aquí, 3 medallas por allá. Está igual que siempre. En el resultado grande de campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Porque cuando tú vienes a ver... Permiso. Brother, aquí me viene... Dice aquí a mi Roa y Liber. Señor, ustedes hablan mucho. Un saludo a la gente. Queremos enviar un saludo al campeón Joan Betanzo. Ya. Es verdad, estaban hablando demasiado y la gente no coño, Libre. Hace años que no veo a Libre, compadre. Y a Gelmi, ¿para qué? Todo el mundo, a Gelmi te saludo, Libre, Alberto Cuba, Imael Iglesia, por aquí se saludan. El Franco de Río, hay saluda. Solo, hay puro medio fondo y fondo nada más. Medio fondista. Sí, pero te está saludando. Gente, con amor y cariño. Ah, igual, la misma. Bueno, seguimos con el atletismo. Ayame, la pregunta que te hice. ¿El atletismo cómo tú lo ves comparado con antes? O sea, antes, para Cuba, antes el salto eran 6 gente. 6 gente por encima de 17-20. Los juveniles 17-20. Bueno, mira, ahora mismo, antes se podía ir a ver una Copa Cuba. ¿Entiendes? Ahora normalmente, y en el salto, bueno, te voy a hablar del salto. Tú ibas para el salto triple y daba gusto ver el salto triple. Ahora tú vas para el salto triple y salta uno o dos, ya más nadie. ¿Entiendes? Y a veces, no es siempre. No, si yo ahora mismo no queremos a nadie, ahora mismo, como antes sentado. En los tiempos que estaba, en los tiempos tuyos, enumérame, ponme más o menos en un tiempo tuyo, en una competencia, en una Copa Cuba, ¿cuánta gente habían saltando que tenían más de 17 metros? En una Copa Cuba. Imagínate tú que yo en Quesada con 17-38 en una competencia ahí que nosotros hicimos, cogió quinto, ahí estaba, mira, David Giral que Alexis tenía Copé. 17-60 y tanto, ¿no? 60 y tanto, Copello 17-60 y pico, Betanzo 17-60 y pico, Ornel Toca 17-50 y pico, estaba el Tordairo 17-40 y pico, estaba yo en Quesada, bueno, que yo en el máximo líder, yo en Quesada. Estaba en ese mismo tiempo Durañona. Habían varios exponentes, pero ahora mismo ya con los chamacos estos que estaban ahí, que estuvieron, que se quedaron en España, en qué otro lugar, si ya en España, solamente quedan ahora, ¿cuáles son los dos atletas que quedan? Andy, que saltó 17-09 este año, que le falta un poquitico de estabilidad, pero bueno, para el futuro vamos a ver qué pasa. Y Lázaro, el actual campeón mundial bajo techo. Para mí es un chamaco que traía de hace rato buena referencia y no había explotado todas las condiciones esas que tenía, porque él venía desde los juveniles, acabando de los juveniles. Hubo un tiempo que más o menos se estancó y después metió este número que en el mundial, que realmente fue una, como se dice, una salvaja. No. Pero para que tú, no es fácil. Pero bueno, al final lo logró. Ahí su entrenador tuvo fe con él ahí, tuvieron fajado ahí, y al final lo lograron. Mucha felicidad para Chispa, que tremendo trabajo. No, ya está poniendo lo mismo que hacía como atleta, por aquí también lo está sacando como entrenador. No, fíjate, eso no falla. Si eres buen atleta y te gusta ser entrenador, bro, y la experiencia no es por gusto. La diferencia de un atleta que fue atleta del nivel ese y es entrenador, es que ya uno sabe y siente. Ahora mismo, aparte de eso, ¿de triple no tienes a nadie allá en la India, saltadores de triple? Tengo de triple, tengo dos. Bueno, ahora en este mismo momento tengo tres. Tengo uno que me saltó 16-88. Que se va también para Europa, que tiene posibilidad de hacer la marca para mundial, porque fue bajo agua, bajo un aguacero.
y tengo otro de longitud que lo estoy pasando para triple, que se está aprendiendo ahora, y tengo uno que estuvo 17-20 y ahora estaba saltando 14 metros y estoy tratando de levantarlo ahí. Hasta ahora vamos bien. Qué bueno, compadre. Y ahí, Betanzo, en la India, ¿cómo es eso ahí? En la India, la comida. Tengo un juvenil. Tengo un juvenil que clasificó ya para mundial juvenil ya. La distribución ahí para las competencias, para los atletas, es lo mismo. Así hay campeonato nacional, hay meeting, hay. En comparación con Cuba, ¿cómo viene siendo eso? Mi hermano, aquí hay muchísimas competencias. Aquí hay Grand Prix 1, Grand Prix 2, Grand Prix 3, aquí mismo en la India. Aquí se compite bastante. Ahora mismo, hoy mismo salió un grupo mío de competencia, que fue el entrenador asistente mío, que se fue con ellos. ¿Entiendes? Aquí hay muchísimas competencias. Aquí hay un Grand Prix 1 el 21 y en la otra competencia el Campeonato Nacional, que es el día 10 de... El segundo Campeonato Nacional, porque hay dos Campeonatos Nacionales, que es el día 10 de junio. Entonces, perspectiva, proyecciones ahora, competencias en Europa. Ahora solamente estoy trabajando con los demás bien, ¿entiendes? Pero el foco mío ahora mismo, estoy enfocado en los atletas estos que tienen la posibilidad, en el juvenil, y los otros dos, el que tiene la marca y el otro que tiene posibilidades de hacer la marca mundial. Betanzo, y para la comida, ¿y cómo se hacen ustedes ahí? Porque en la India eso es... Hermano, hermano. La comida picante. Y ahora mismo, ya yo soy indio. ¿Ya te acostumbraste? Ahora mismo, todavía. Ya yo soy indio. Gracias a Aniel, yo estoy comiendo ahora. Porque Aniel come cualquier cosa. Pero la comida pero yo es picante, aquí... porque ahí yo creo que la comida es medio picante, medio picantona. Medio picante, no. Medio picante, no. Súper picante. Toda la comida es picante. Picante toda. Todo. Dice Rosalia todo que comía a la India. Todo tiene picante. Ya a mí me da pena decir esto. Por favor, el público. Permiso. El público. Me están preguntando eso, Betanzo. Mira. Dice Rosy. Escúcheme. Lee, yo quiero saber cómo llegaste a la India. A ver. Yo llegué aquí a la India por contrato mío personal. Ya, tú resolviste. Eso no fue que saliste por Cuba Deporte. No, no, no. Yo resolví. Aquí tú sabes que nosotros, los atletas de la vieja escuela, nos buscamos. Ahora hace falta uno de calor aquí. Oye, Leonel, qué hola. Echa para acá. Y así. Te manda saludos, Yorley. Ese Cuba Bovea es Yorley. Oye, mi hermano, tú sabes. Saludos, la bestia allá. El animal. Así se trabaja. Está bien. Dame gusto a la persona. Ya, está bien. Sí, porque tenemos que habla. Cosas con hechos a los señores. No, es que es una locura. Mira, entre la locura de que estamos aquí viendo para ver cómo conectamos todo esto. Porque esto yo digo, bueno, Betanzo, que vamos a hablar con Betanzo, que está en la India hace rato, queremos hablar con él y entrar en el debate. Entre la conexión que la tecnología, ¿cómo se llama? Los programas. Que si conecta por aquí, que si no encuentra por dónde conectarte, que si el micrófono, que si los audífonos, que si Urundún con su locura que no deja hablar, que si la niña, mi hermano, ¿te vuelves loco? ¿Cómo te vas a volver loco? Si él a mí aquí, me tiene fundido. No, tú sabes bien que yo fundo a cualquiera. Vamos, saludo. ¿Quién me saludó? A ver, déjame llegar a casa. Ahí se ve, gracias por contarse. Me manda un mensaje por privado a mi WhatsApp para ver por contarte. Sí. ¿Quién más? Saludos. A Rosy, que es la que está conectada el tiempo activo ahí. Por aquí te manda un saludo. Felipe Pérez Rojas. Dice que cuente cómo fue tu salto, que me diste un salto de 20 metros, pero fao. Oye, vean, ahorita cuando empezamos, tú sabes que 20 metros, vean acá, ¿cuánto lo más? Así de fao, hablando dentro de las locuras esas. Mira, pues eso es bueno. Dentro del fao. ¿Cuánto lo más que tú has llegado a saltar? Porque tú sabes que hay veces que tú me has ¡ah! Y caes 9 metros. Claro, yo metí un pavo en el 2006. En el 2006 de 18 metros bajo techo, bro. 2006, 18 metros bajo techo. Ese año que hubo mundial. Mundial bajo techo, imagínate que yo hice ahí 5 FAO. Y el salto más malo fue bro. Yo salté ahí, metí un salto. Bueno, imagínate que estaba el récord de Urrutia. Y yo estoy en el último salto, sí, y por el rabito del ojo, yo lo veo y me estiro y paso por ahí para arriba. Si no era 18 metros, era 17.99.
No, pero en ese tiempo, imagínate tú, 2006, que recrute, ¿a cuánto era? ¿17.84? 83. Que tú caigas en 18 metros en ese tiempo, eso era una... No, mi hermano, no. Pero ¿qué pasó? No fue FAO. ¿Pero qué pasó? Ahí está, el de Cuba metido. Vamos a ver qué sirve el de Cuba. Vamos a ver qué sirve el de Cuba, dice. A de Cuba, el burro un ponte sazón. Oye, eso que ya, ya me tocó de chisme, que me defiende, tú sabes, me tocó el loco. Me dijeron que repitiera de nuevo. El récord del mundo sale una vez, mismo. ¿Cómo vas a repetirlo de nuevo? Claro, verdad. Pero bueno, ahora lo otro, te iba a preguntar. El otro, ahorita cuando estábamos, que empezamos, que pusimos un salto tuyo, que ibas ganando el campeonato mundial bajo techo. Yo tuve la experiencia de estar en la grada sentado ahí. Siempre sabíamos que iba a estar complicado porque el tango estaba dando unos fados súper largos. Claro, esa competencia, yo me mareé. Yo me mareé porque el mismo salto que dio Teditango yo podía haberlo dado. Lo que pasa es que yo al abrir con 17.69, que en todos los mundiales, es oro. 17.69 en todos los mundiales bajo techo es oro. Yo cuando metí, y la temporada, la gente lo que me había aceptado eran 30-32. Yo era el segundo de ranking bajo techo esa temporada con 30. Mi hermano, yo dije, no, ya con esto ya se acabó la competencia. Y me empecé a relajar. Como decimos nosotros, a hacerme el cabrón. Y a Mickey va a pasar corriendo, no saltar. Ya no quería saltar más. Yo dije, ya con esto ya yo maté la competencia. Pero que tampoco es normal. Yo sabía que Tango estaba metiendo buenos fados a partir del tercer salto para allá. Que fue de cuarto y quinto salto que fueron buenos fados. Porque sentí las gradas que se paró. Que ahí más o menos me paré y estiré un poco los pies porque yo estaba congelado. Pero bueno, último salto. Mira. Eso, lo que la vida es tremenda. Ya yo me sentía campeón mundial, pero... ¿Qué tú sentiste? Ahora, con razones. El Tango tiene 20 años. Ajá. Último salto. No, Teditango 20 años no tiene experiencia. ¿Qué hace un atleta sin experiencia en un último salto? Fao. Es verdad. No. No. O no da fao, pero corre para no dar fao. ¿Entiendes? Y si no corre duro, lo que él tenía que hacer ahí era correr suavecito y no saltar. Pero él hizo todo lo contrario, como si fuera un atleta viejo. Corrió durísimo, que eso no es normal, bro. Y ese tipo me dio un clase de saltazo, bro. Me enfrió. Realmente yo... Todavía no. Oigo aquí. Es que con la locura, tú sabes. ¿Tú sabes qué? Mira aquí. ¿Quién aquí? Mira, ¿qué tal, Sassi? Pero vamos a mandarle el link. ¿Mandarle el link? Eso es por Facebook, WhatsApp. Ya. Pero deja que Betanzo termine su exposición. Que tú no dejas que Betanzo termine su exposición. Compadre, pero es que me queda mucho que corte. También hay cosas comerciales. Tengo que hablar. Ok, nos fuimos. Dale, ya te mando el link. Oye, el entrevistado es este. Ah, verdad. Yo dije, coño, está lejos, pero bueno, déjame hacer el intento. Pero ya yo sabía que no iba a llegar si yo estaba sentado desde el primer salto. Betanzo, pero 17.57 en el último, 17.57 en el último salto. Estás ahí entre tus mejores marcas, de hecho, ese es tu mejor marca. Sí, pero ¿qué pasa? Sí, pero que yo estaba para mucho más que eso, mi hijo. No te das cuenta, saca la cuenta. Yo sentado. Yo estaba viendo la competencia. Y venir en el último salto y meter 57. Papi. Tú. Yo estaba para mucho malo que me relajé. Estaba comiendo basura. Yo me imagino que cuando tú ves en una competencia que en el primer salto tú abres con 17.69, tú dices, no, aquí yo voy a meter 18 metros. Yo pensé todo lo contrario. Porque el tiempo nosotros. Nosotros estamos en la bobería de que no es el que más, es el que más dure. Entonces uno va a un saltico, se relajaba. Si había que hacer otro, se hacía, pero
uno cuidándose porque había muchas competencias en ese tiempo, ¿entiendes? Y había que competir. Tú sabes que había que competir.